Yogando aprendemos a vivir. Todas esas habilidades que se aprenden por medio del yoga vuélvense de forma inmediata útiles y aplícanse de seguido en la vida cotidiana. Ao aprender mediante el yoga actividades como las tarefas do fogar e os cuidados, as nenas e os nenos poderán adquirir por igual un aprendizaje e reproducila na súa vida adulta, facendo da corresponsabilidade unha realidade. Non hai cousas de nenas e nenos. Non fixes os estereotipos. Desfagamos as mochilas dos prexuizos. Coidar é cousa de todas e todos. Súmate ao cambio, por un reparto igualitario dos cuidados. Mudemos o mundo. Regala igualdade. O xogo é unha ferramenta para mudar o mundo. Vamos ahí a ver el vídeo. Después. Después. Nada. Pues te tapo, alcalde. No te preocupes, que es difícil taparlo a mí. Pues me pongo aquí delante, con todo esto. Bueno, buen día a todas y a todos, por favor, de verdad. Entre gorros, mascarillas y bufandas. Bueno, queríamos presentar hoy en Vigo un dos elementos de a nosa campaña na que queremos poñer en valor o xogo e o xoguete. Teñen un enorme poder de educar, de posicionarse no mundo, e que cando mercamos xoguetes diferenciados para nenas e para nenos, realmente o que estamos a decirles a unas e a outros e que teñen diferentes posibilidades de ter presencia no mundo, e eso é absolutamente falso. Nenas e nenos teñen que xogar as mismas cousas e, polo tanto, educalos para que sexan o que queiran. E eso é do que fala esta nosa campaña do xoguete. Vai haber dous autobuses en Vigo. Venga, a liña, sí. A liña H e a liña 17, que percorre tanto a zona rural de Vigo como todo o centro, tanto son liñas que teñen un amplio percorrido, para que a xente coñeza a campaña e nos concienciemos todas e todos de que hai que comprar xoguetes non sexistas e non violentos. E ademais, dentro destas dúas liñas, pois tamén irá o vídeo da campaña. Fai nada, escoitábamos as cuñas que temos na radio. Esta é a sexta edición da campaña e facemos un chamamento para que compremos xoguetes que eduquen por igual a nenas e nenos. Así que compremos e regalemos igualdade. Bueno, como la presidenta de Diputación y primera teniente alcalde de Vigo ya lo contó bien y lo resumió bien, y llueve que arrolla, yo lo que quiero es hablar de igualdad y la necesidad de que la igualdad llegue a todos los poros de la sociedad y que las niñas y los niños desde muy pequeños ya vivan en la igualdad y sea un valor asumido que ni siquiera ya necesita ser recalcado en algún momento, ¿verdad? Ese es el objetivo. Y que forme parte de la cultura. Y ciertamente, como ya decíamos el año pasado y el otro, cuando presentaba a Carmela y yo la acompañaba a esta campaña, pues potenciar la igualdad y hacer que las niñas y los niños lo vivan en la forma ya habitual, y que después genera las prolongaciones sociales en el mundo del deporte, en el mundo de la cultura, en el mundo de la empresa, en el mundo de la economía, en la universidad y en los estudios, donde la igualdad ocupe ya todo el espacio. Enhorabuena, Carmela, es una gran idea y ahí participaremos. Y ahora, como llueve de rayos, hay que meterse en el autobús. Vamos a ver el autobús. Vamos. Nosotros sacarnos como si no tuviéramos mascarilla.